La cooperativa de vivienda sindical COVID se formó en 2011. La obra comenzó en 2016 en calle 4 entre 9 y 10 de Villa Pancha, en Juan Lacase. El sistema de construcción es mediante el sistema NOX, yeso, fibra de cemento y madera. Hasta el momento hay 50 plateas realizadas para casas de 2, 3 y 4 dormitorios, casi todos los pozos negros, 8 perfiles levantados y 5 casas terminadas. Si bien el proyecto es para 50 familias, muchas se han desvinculado al punto que hoy solo permanecen 12. Uno de los problemas que llevó al desfinanciamiento que tiene el proyecto y que amenaza su cierre definitivo tiene que ver con el relleno del terreno que en un principio no estaba previsto y que se debió hacer por encontrarse en zona inundable. Sí, uno de los problemas que tuvimos fue ese y nosotros también tenemos IAT, que es el instituto que nos asesora, que de parte de ellos dice que es un instituto que ya está pago por parte de la cooperativa, que nos tiene que asesorar siempre. Para ellos también esto es como un gasto que no debería afectar, pero actualmente ya no tenemos fondos. ¿Han planteado a alguna autoridad esto? Hemos planteado a DINAMI, que es la dirección de la Agencia Nacional de Vivienda. Han venido asistente social de la Agencia Nacional de Vivienda, también la asesora Patricia Petit. Y la conclusión de ellos es que no hay manera de seguir y habría que cerrar. Y en realidad nosotros somos, actualmente quedamos 12 familias, 12 personas, que actualmente nos estaríamos quedando sin nada. Las 12 familias que aún tienen interés en seguir luchando por su hogar en la cooperativa de vivienda sindical COVID de Juan Lacase dicen estar al día con sus obligaciones y enfrentan la posibilidad de un embargo si no abandonan el proyecto. Sí, nosotros tenemos todos los certificados de las cosas que hemos pagado. Por ejemplo, yo y mi hermana y varios cooperativistas ingresamos hace 2 años y para ingresar tuvimos que pagar un monto de 80.000 pesos y siempre tuvimos que pagar las cuotas, los beneficios, todo. ¿No se les reconocería eso? No, nos quedaríamos sin nada. Incluso la cuestión es que al ser la cooperativa un ente jurídico, nosotros o renunciamos a la cooperativa y esto queda como sin nadie que quede a cargo de ella, porque si nosotros quedamos, la deuda que tenemos es un embargo que quedaría en nuestro nombre. Desde Juan Lacase para Punto Este, Darío Izaguirre.